Ahora sí, ahora sí está hablando. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de otro planeta. Se dan cuenta que no hay introducción. Eh, tengo otro auricular y un montón de cosas más porque no estoy en mi computador y no estoy en mi computador. Ah, gracias al señor Microsoft. De hecho, grabo tan tarde hoy día el podcast gracias a que no he tenido todo el pinche fin de semana computadora. Gracias a una pinche actualización de Microsoft que me hizo cagar el computador. No actualicen Windows 10 y menos si cambian a Windows 11. ¿sí? Esa es mi recomendación de base. Eh, ¿Qué más decirles? Eh? ¿Cómo, cuánto, ¿Cuánto he amado y me he acordado de la mamá de Bill Gates constantemente? En fin, gracias por estar conectado. Gracias por estar conectado a un nuevo capítulo. Espero esté grabado bien. Eh, espero el audio esté bien. Espero todo salga tan bien como lo hacemos en el otro equipo. Así que esperamos. Es que tenemos más de un computador en la casa. Eh, partimos con algo, quería retomar ¿no? la historia que le estaba contando en el capítulo anterior sobre mi historia emprendedora, pero no podía dejar pasar lo que ocurrió, eh, no recuerdo qué día ocurrió, pero el día lunes creo que fue. El día lunes la caída mundial del de grupo Facebook. Y eso incluye evidentemente a Facebook, Instagram y WhatsApp. No tan solo eso, por si para los que no sabían, sino que internamente los servicios y productos de Facebook tampoco estaban funcionando. Tanto así, tanto así, que inclusive eh, los trabajadores dentro de la empresa no podían entrar a la, al edificio, dado que eh, todo el sistema de seguridad funciona en torno a, a plataformas digitales que no estaban funcionando. Sí. Así que Facebook literalmente por varias horas murió en todo sentido, internamente, externamente, sus servicios, sus redes sociales. Y eso evidentemente trae un efecto tremendamente negativo, sobre todo en medio del Cyber Day, que eso es como, wow, el Cyber Monday. Eh, un efecto negativo, porque evidentemente había campañas de Facebook corriendo, habían campañas de Instagram corriendo. Hay tiendas que funcionan netamente en el marketplace de Facebook o en las tiendas de Instagram. Hay tiendas y emprendedores que se están aprovechando del cyber para hacer sus propios cyber privados. A través de sus redes sociales y eso genera grandes problemas, evidentemente, al bolsillo, sobre todo a los emprendedores, que son los que por lo menos a mí y en este podcast eh, me preocupan. Y, y quiero partir desde esto porque hay pequeños consejos que yo les recomiendo eh, y que quiero recomendarles en este podcast para partir, para después continuar con mi historia de emprendimiento. Primero, mientras tus seguidores estén en Facebook y en Instagram y no en tu poder o que no tengas acceso directo a su información de contacto, eh, van a seguir siendo seguidores de Instagram y de Facebook. Mientras no captes la información del cliente, Facebook e Instagram te están prestando a los seguidores. Tu perfil de Instagram no es tuyo, es de Instagram. Y ellos te permiten tener un perfil ahí y tus seguidores no son tuyos, son seguidores de Instagram que participan con tu perfil. Cuando un seguidor se transforma en tuyo, cuando sale de la plataforma y entra a tu base de datos personal. ¿sí? Estoy hablando de, de, de que el, realmente el seguidor es tuyo, ¿no? Y eso ocurre con cualquier cosa. Todos conocemos, eh, o deberían conocer, el caso de esta chica se llama Dolphin. Delfin. Esta mina que vendía, esta gamer que vendía agua agua de sutina eh, después de que se, ella se bañó y que los vendió y fue una locura, bueno, le cerraron el Instagram con millones de seguidores. Porque esos millones de seguidores no eran de ella, eran de Instagram. Y Instagram decidió cerrar su cuenta y perdió todos los millones de seguidores que tenían. Evidentemente para ella no es tan difícil volver a obtener, dado su tipo de contenido, a los seguidores que tenía antes. Pero de todas formas, para la mayoría de los emprendedores es tremendamente difícil. O sea, imagínate que uno tiene un una fanpage con un millón de seguidores. Un mil seguidores, mil seguidores. Y esos mil seguidores son gente que te compra constantemente a través de Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Y un día Facebook dice, ¿sabes que Te voy a cerrar la, el perfil de, de Facebook y cooperaste con los mil seguidores, con tu negocio, con todo. Mientras esos seguidores no salgan de la plataforma y se transformen en una base de datos tuya, un contacto. A través de tener su correo, a través de tener su teléfono de contacto, o alguna información de contacto, eh, esos seguidores van a seguir siendo de la plataforma y no tuyos. Así que la única forma de que tengas tú realmente tus clientes es que los captes en tu propia base de datos. Y espero, por favor, que seas ético con esa base de datos y no la vendas ni la compartas por ningún lado. Así que eh, recuerdo alguna conversación con un gran colega, Pancho Quemeni, Francisco Quemeni. Eh, experto en digital, ¿no? Y él me decía, no hay mejor red social, y, y que lo, lo creo y lo comparto totalmente, no hay mejor red social que tu agenda de contacto. Eso es realmente una red social tuya, ¿no? Tu agenda de contacto. Hasta que te ahorren el celular. Por eso debería tener también respaldado en la nube los teléfonos. Así que. Eh, pero no solo un, un, un reto, sino que algunas recomendaciones muy importantes en el caso de que se caigan plataformas que son hoy día importantes y primordiales como Facebook, Instagram y WhatsApp, sobre todo para los emprendedores. Primero, email marketing. El email sigue siendo tremendamente importante. Es capturar el email de tu cliente a través de distintas formas. Ojalá que sean formas legales y que sean formas eh, voluntarias. Y que obviamente hagas un buen tratamiento de esos datos, porque no hay nada más penca que comprar un producto en una tienda, solicitar que no te envíen promociones y que inmediatamente después te lleguen 40 correos eh, de publicidad. Es horrible. Wimpy es un ejemplo de ello. Wimpy, una tienda chilena de tecnología, les compré, le dije que no quería suscribirme a su boletín de información y, y oferta y me chantaban 20 correos por semana. Así que. Espero que después de suscribirme unas 15 veces, por fin me suscriban de sus cagadas de correo. Eh, sumamente importante email marketing. Ahora, otro tema muy importante, el sitio web. Sumamente importante, tu propio sitio web. Cuando tu sitio web, tuyo, ¿no? Eh, y ojo, sitio web en tu propia plataforma, no sitio web en, en Shopify o, o en Wix o, o en Presto. Tu propio sitio web, en, en, tu, en, un, en un servidor propio o, o comprado o arrendado, ¿no? Eh, es tremendamente importante porque el email marketing hoy día, en eh, eh, manejar base de datos de tus clientes a través de los correos, es tremendamente importante. Eh, cuando tu cliente no te encuentra en las redes sociales, ¿dónde crees que te va a buscar? En Google, compadre. Y si no te encuentra en Google, te va a buscar en YouTube, ¿no? Así que si no existes, no tienes página web, eh, y esto va por muchos emprendedores que solo tienen Instagram y dicen: Tengo un Instagram, tengo 18.000 seguidores, ¿para qué voy a tener una página web? Cuando se cierren en Instagram te voy a preguntar: ¿Por qué no tuve página web cuando pude? no eh, Otro tema muy importante: si tienes su teléfono, no tienes WhatsApp, tienes SMS, tienes puedes llamar, ¿sí? no hay mejor red social que tu agenda de contacto. Eh, y otra forma de comunicarte con tus clientes y que tus clientes se puedan comunicar contigo son los famosos chat online, eh, por ejemplo los de HubSpot, que son gratuitos. Tremendamente importante en el caso de que eh, te quieras conectar y conversar con, tu, eh, con tus clientes. Así que hay opciones fuera de las redes sociales, fuera de Facebook, Instagram y WhatsApp. El email marketing no ha muerto. Eh, el tener a tu cliente en tu agenda de contacto Fuera de Whatsapp Mandando un SMS Mandando un, un mensaje eh, Llamando eh, Todos los planos de día vienen con SMS No sé ustedes pero yo jamás en la vida He gastado uno Creo que una vez gasté uno porque me equivoqué eh, El sitio web es importante De hecho en orden de importancia El sitio web como canal real De capturación de leads o de futuros clientes el email marketing como una forma de forma ética responsable no mandando 25 correos por semana sino que uno, uno, uno por semana ya es too much no teniendo una comunicación constante a través de email marketing capturar los datos de tus clientes en tu agenda de contacto y comunicarte con ellos mandándole mensajes SMS no no solo WhatsApp llamándolos, sí eh, cuántas veces llamamos tus clientes que tenéis su WhatsApp ¿Se acuerdan antiguamente cuando tú le tenías que pedir el número a la niña que te gustaba, te daba un teléfono que normalmente era fijo y llamaba y te respondía el papá? Hoy día los cabros, los niños, los jóvenes de hoy día, viene el WhatsApp. Me dice, Oye, eso suena viejo, Dios mío. Piden el WhatsApp y el WhatsApp te da acceso al teléfono de esa persona. Y, ahora, y es un teléfono que la persona lleva Así que si me llamas a mí No va a responder mi mamá, voy a responder yo Porque es mi teléfono directo e Ese privilegio no lo teníamos nosotros Nosotros nos dábamos un teléfono, llamábamos Y nos respondía el papá Y nomás me era como, hola, ¿quién habla? ¿Qué querí Y tú cagado mío por dentro Yo varias veces corté cuando <laughs> esperando que me respondiera ella Y no el papá Una vez llegué a, a, a cortar Tres veces consecutivas eh, ...después me di cuenta que llamaban de vuelta... ...así que tenían esos teléfonos con... ...identificador de llamada... ...y me metí por dentro entero... ...en fin... Eh, ...cosas de un millennial de los 90... ...el punto importante es... ...cuántas veces llama a tu cliente... ¿sí? ...y hoy día pidiendo el whatsapp... ...tienes acceso al teléfono de tu cliente... ...que puedes llamarlo... ...evidentemente todo esto por favor... ...úsenlo de forma ética... ...de forma responsable... ...están tratando con la información personal de la gente no están tratando con cualquier tipo de información, hoy día eso es tremendamente delicado, tremendamente importante, hay normativas como la europea que suben el escalafón a como lo tenemos como norma en Chile, así que ojo con eso. Después de esa introducción al capítulo de hoy día, que era muy importante debido a lo que ocurrió con el gran apagón de Facebook, Instagram y Whatsapp, y estos consejos que les quiero dar de por favor no dependan netamente de las redes sociales, creen su propio sitio web, Usen un sitio web sencillo, utilicen eh, un servidor barato, utilicen una plantilla WordPress, pónganla bien bonita, pónganle información, pónganle sus fotitos y si no tiene fotos de, nunca le ponga fotos de base de bancos de imágenes, sáquenle una foto con el pinche celular que le cuesta. Eh, hoy día hay cuestiones, ¿vale? ¿valen? ¿Cuánto? 10 dólares en, en AliExpress, que son cajitas que te permiten, con lucecitas LED, que te permiten sacar buenas fotos con el celular. Inviertan eso, amigo. No es tan caro. Eh, um, así que póngale talento a eso. Cree su sitio web, capture cliente a través de la, de las redes sociales, de el correo electrónico. Utilice evidentemente las redes sociales como un canal de comunicación, como un canal de captación de nuevos clientes, por supuesto. Sea ético con el tratamiento de los datos de las personas. Puede tener su teléfono a través de WhatsApp, poder llamarlo, mandarle SMS. Puede eh, tener chat incorporado en su sitio web con las personas, que las personas se puedan comunicar directamente con usted. En el caso de que Facebook, Instagram y WhatsApp vuelvan a fallar, porque lo más probable es que vuelvan a fallar, porque no es primera vez que fallan en este mismo año, es como tercera o cuarta. Eh, la diferencia es que esta vez fue mucho más tiempo. Así que, ojo, si dependen tanto de Instagram y Facebook, es bastante peligroso. Así que yo les recomiendo que migren hacia su propio sitio web para que puedan tener sus clientes. Porque mientras no los saquen de Facebook e Instagram, son los clientes de Facebook e Instagram. Cuando los sacan y los guardan en su propia base de datos, ahí recién son sus clientes. Dicho eso de paso, volvamos a la historia de emprendimiento. Conté. Que me había ido de Concepción y en esa me quedé. En Concepción, entonces, le contaba eh, la sesión pasada, el capítulo pasado, eh, de que trabajé como director comercial de un instituto de capacitación. Lo que no les conté, o sea, sí les se los conté, pero no les conté, es que como me rompí, yo me, ro me accidenté el 2012, me rompí la rodilla a mediados del 2012. La verdad es que yo no sabía que me había derrotado la rodilla, hasta mucho después. Fui al traumatólogo, el traumatólogo me hizo radios, radios X. Me medio que mis huesos estaban bien, pero me dijo tiene un juego raro. Era un traumatólogo especialista en rodilla y me dijo la peor palabra que me podéis decir a mí, te recomiendo que te hagas una resonancia magnética funcional. Eso fue como en junio julio. En septiembre, sí, septiembre, me hice la resonancia magnética porque me comenzó a molestar la rodilla. Yo seguí con mi vida normal, tenía en ese tiempo, sé que hoy día suena irrisorio, pero en ese tiempo lo tenía una musculatura bastante Tonificada importante que me permitía seguir funcionando incluso con la rodilla rota. Ojo con eso. Para que estén el nivel de musculatura que tenía ahora. Eh, yo soy el meme. ¿Han visto ese meme como eh, yo era así, y me, pero me rompí la rodilla La personificación de ese meme soy yo. Y resulta entonces que eh, en septiembre me hice la resonancia magnética, se la llevé a este traumatólogo y mi tra traumatólogo dijo Samuel Alfaro Yuri, al cual le, le mando un abrazo y un saludo. Eh. No me paga nada por esto, de hecho, ni siquiera sé si se acuerda de mí Supongo que sí, porque soy el, el, el cabro Que se rompió la rodilla haciendo taekwondo eh, Me dijo De partida tenía los dos meniscos rotos Al tiro, los dos Pero tiene los ligamentos cruzados adelgazados Pueden ocurrir dos cosas Los meniscos te los tengo que operar sí o sí Te lo puedo operar ahora o mañana Y en dos semanas más se te rompen los ligamentos cruzados anteriores Y te, tengo que volver a intervenir La misma rodilla que te acabo de intervenir los meniscos son súper rápidos, son una intervención de 45 minutos y en dos semanas estáis listos. Eh, si son los ligamentos cruzados, mucho más difícil, son meses en cama, o un mes por lo menos en cama, y a lo menos seis meses de recuperación para tratar de volver a tu vida normal, siendo que lo más probable es que nunca vuelvas a estar normal. Eh, así que te recomiendo. En que, yo ahora sí tomando su recomendación después de, de cómo me asustó. Eh, de que vayamos viendo tu evolución y que me, ames, me venga a visitar, te haga una resonancia magnética. De hecho, me dice como 6 o 7. Eh, a los que saben lo que significa toda una resonancia magnética funcional y estar. Fue la rolla Así que tuve que estar solo 45 minutos debajo de una máquina, eh, quieto. Oh, qué horrible! Dios mío. Lo recuerdo van escalofríos Tener que estar quieto 45 minutos porque si no te quedas quieto, tienen que volver a, a, a tomar la fotografía. En fin, eh, resulta entonces que. Eh, me fui a, en ese periodo, ¿no? Salí de Santiago, me fui a Concepción, de hecho me fui, si mal no creo que a finales de 2012, primero a Chillán, como les conté, estuve 30 días, no unos 30, 45 días, no aguanté, no me gustó Chillán, es muy tranquilo para mí, eso de estar el domingo a la tarde, el domingo y salir a las 6 de la tarde y que no haya nada abierto y que solo esté el mall con las mismas tiendas de siempre y que hayan dos salas de cine. Que se estrenen las películas dos semanas después... Y la vayáis a ver cuando ya estáis tremendamente spoileados... Es como... Ah. Ok, me fui a ir a, entonces a Concept Sound... Eh, a Tropiconce... Eh... Llegué a la casa de un familiar... De una pareja en ese tiempo... ¿Se acuerdan que les dije que perdí pareja, salud... Trabajo, dinero... Lo perdí todo, eh, el 2002 2013 Pinches años de mierda... Pero son los años que me permitió estar donde estoy... Y a eso es lo que les vengo a contar hoy día... Entonces... Eh, volví a Santiago, yo comencé a estudiar en una universidad estatal en Concepción. Eh, um, eh, estuve en primer semestre, estuve trabajando, así que trabajaba como esclavo porque tenía demasiadas deudas, muchas más deudas de lo que, mucha más plata, debía mucha más plata de lo que había en mi cuenta corriente, evidentemente. Eran mucho más ceros de lo que había visto en alguna vez en mi vida, eh, mucho más ceros de los que había alguna vez tenido en mis manos. Así que era complicado el panorama, eh, una deuda con, con no tan poco cero, pero no tanto cero, eh, rápidamente con el interés y demora y castigo y bla, 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 se transformó en una deuda asquerosamente grande. Eh, creo que de partí viendo como cuatro palos y terminé viendo como 16 o 20 palos. Que alguien lo mire y dice, ah, 20 palos no es nada. De hecho, hoy día mismo hay veces que un proyecto gana eso. El problema es que... En ese tiempo no era, no era así. Nunca había visto tantos ceros para mí. Era demasiado. Y resulta que... Eh, volví a Santiago. A hacerme el último control. Eh, había agendado para operarme. Porque eran dos semanas. Y me vine mis dos semanas de... De, de vacaciones en la U. Vacaciones de invierno. Eh, me vine a hacer el tratamiento. A operarme los meniscos. Estar las dos semanas y volver. pedí permiso en el trabajo. Volví, me operé, pasaron los 45 minutos, seguían operándome, sentí un movimiento en mi rodilla, ya había pasado una hora y media, comencé a sentir taladro y me di cuenta que ya no eran solo los meniscos, sino que realmente me había cortado los ligamentos cruzados. Me... Me comentó el traumatólogo que, si bien el, el ligamento cruzado anterior estaba en su posición natural, que estaba adelgazado en su posición, no, a todo esto, en es, todas estas veces que yo iba al traumatólogo y me llevaba la resonancia, me decía que el, 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 el ligamento estaba ahí mismo. De hecho, el, el siguiente año, el 2013, me decía: tenemos que operarnos porque no, no veo cambios, no sé si está bien o está mal, y la única forma de descubrir esto es metiéndome adentro. Y me dijo que me podía, no sé cómo se llamaba el procedimiento, me hacía un hoyito. De hecho, los meniscos eran sumamente sencillos, me hacían dos hoyitos, se comían lo que tenían que comer del menisco y estábamos. Eh, y, y en ese misma operación, en ese mismo hoyito, metí una cámara para saber qué ocurría en mi rodilla. Eh, y hizo eso, eso en el procedimiento y se dio cuenta de que, si bien el ligamento estaba en su posición, estaba desaherido de una de las paredes del hueso. Y eso significaba que estaba cortado, en su posición, pero cortado. Y me pusieron dos tornillos de titanio en la rodilla, dos tornillos que maravillosamente no cubrió mi sapre, así que tenía un plan de convenio de operaciones en clínicas especiales, clínicas específicas, que me salían las típicas, así como 40 lucas la operación, pero resulta que los dos tornillos de titanio, para los que saben, y algunas se han tenido que operar, son carísimos, valen como 280 lucas cada uno, 240, creo que me salió como 460 lucas, fueron como... Un, un 10% la operación y el 90% los tornillos de titanio que no cubrió mi hermosa Isaprea y que no quiso cubrir. De hecho, me cubrió como 3 lucas. <laughs> Hijos de su madre, con salud chupela. <laughs> en fin. Eh, y resulta que eh, Copereó Y todo lo que tenía planificado y todos los proyectos y todo lo que estaba haciendo se fue al carajo. Eh, tuve que congelar, evidentemente, porque no iba a volver en seis meses a Concepción y no tenía sede en Santiago, en la universidad. Por eso me fui a Concepción. De hecho, yo me fui a estudiar de alguna otra forma. Ah, me fui a re me me arranqué las deudas, la verdad, eh, porque ya me tenían asfixiado y que me llevaran todos los días y que fueron a la casa. Así que me fui, cambié teléfono, cambié todo, me fui. Eh... Creo que cualquier persona que ha estado en DICOM y ha tenido deudas sabe lo que significa recibir 25 llamadas al día, 20 SMS, cartas todos los días a tu casa, carta amenazante de te vamos a quitar todo, te vamos a embargar, te vamos a violar, te vamos a raptar, cosas que tú miras y decís Dios mío, creo que si esa es su forma de motivar mi pago, es todo lo contrario. Eh, no es que no quiera pagar, es que me, me da miedo, es que mierda. Eh, y, y créanme que yo no es que no quería pagar, yo quería pagar. Pero no tenía plata para pagar. De hecho, en ese periodo de tiempo yo volví a buscar trabajo porque dije: ¿Sabéis qué? No está funcionando esto, necesito volver a emplearme y nadie me quería contratar porque había sido emprendedor. Entonces me dijeron: Hoy emprendiste en este último año, perfecto, ¿por qué estás volviendo a buscar trabajo? Yo les decía: Porque qué veré. Eh, y me decían: Ah, pero si te contratamos, vas a volver a querer emprender y te va a ir. Y es como. ¿Cómo te explico que voy a estar hartos años pagando mi deuda trabajando contigo para recién quizás volver a emprender ¿Ah? ¿Cómo te lo explico? De hecho, tuve una reunión, esto es muy divertido, lo voy a contar como anécdota, ¿no? Tuve una reunión con una empresa de venta de tecnología médica y querían un vendedor. Y yo fui para allá, me traté de vender lo máximo posible y me reuní con el dueño y gerente general de la empresa. No voy a decir el nombre porque yo lo. Y el compadre me dijo, pero viejo, tú tenías el espíritu emprendedor, ¿por qué no emprendí? Y es como, ¿cómo te explico de que quebré, de que tengo demasiadas deudas y que no voy a volver a emprender? Lo que necesito ahora es encontrar trabajo, estabilizarme, trabajar por lo menos dos o tres años, pagar toda la deuda y recién, recién ahí, volver a pensar en emprender. Eh, él no lo entendió así. No me terminó contratando solo por ser emprendedor, a pesar de que él decía que era emprendedor y que le gustaba el espíritu emprendedor. Unos cinco años después, cinco años, más o menos unos cinco años después, eh, trabajando con la Cámara Chilena Alemana, siendo uno de los relatores de la Cámara Chilena Alemana, nos llega una solicitud eh, de una empresa de venta de tecnología médica que quería un consultor y un relator para un taller de ventas para su empresa. Y dado que lo que nosotros hemos aprendido después de trabajar tanto año en investigación con neurociencia aplicada, haciendo estudios marketing, venta, innovación, lanzamiento de productos, yo he participado en estudios haciendo análisis de discursos de venta, así que aprendimos y tuvimos experiencia en la construcción de discursos de venta altamente efectivos, entendiendo cómo funciona el cerebro de la gente, viendo estos estudios. De hecho, hay unas... Los vamos a conversar, quiero conversárselo eh, de este podcast. Así que si les gusta este podcast, denle me gusta, compártalo y eh, apóyelo para que pónganle comentarios, compártalo a su amigo emprendedor porque, porque voy a vertir todos estos conocimientos dentro del podcast. Ese es mi propósito. ¿no? Y resulta que eh, cobramos lo que yo voy a cobrar en dos años trabajando con él. Y lo sorprendente era que si yo hubiera trabajado con él, lo mismo que aprendí, lo hubiera podido haber aprendido dentro de su empresa y lo hubiera aplicado dentro de esa empresa sin tener que pagar lo que tuve que pagarnos. Y ahí te doy cuenta la vuelta a la vida. Como empleado no me quisiste contratar, hoy día como experto, cinco años después, cinco o seis años después de ese evento, me tienes que volver a contratar. Y te pego un palo. Te lo merecí. Eh... Curiosas las vueltas de la vida, ¿no? Volviendo entonces a la historia principal. Eh, estaba. Volví a Santiago, tuve que volver a la casa de mi mamá, porque evidentemente tenía la rodilla rota y no podía vivir solo en Santiago, no tenía dónde, por lo demás, porque estaba viviendo en Concepción y me fui con todo. Y. tuve que volver a la casa de mi mamá porque no tenía mucha plata. Eh, me di cuenta de que la ISAPRE no te cubre el 100% de tu sueldo sobre todo cuando un porcentaje no menor de tu sueldo te lo pagan en viático porque esta empresa con la cual trabajé que no voy a decir el nombre eh, paga un gran porcentaje de tu sueldo que eran bono como o comisiones te lo pagaba como viático a mí me servía porque me llegaba más plata limpia al bolsillo pero evidentemente me cuenta después de que no tenía tan buen sueldo en el punto de vista de lo base ¿no? de lo legal porque el resto era viático eh, <laughs> viático Uh, espero que ninguna inspección del trabajo impuesto si es de interno esté escuchando esto. En fin, eh, pero esto no fue responsabilidad mía, esto lo hacía la empresa. Me lava las manos. Eh, y después ni siquiera me pagó la imposición, el hijo de. En fin, entonces eh, volví a Santiago. Todo lo poco que recibía del ISAPRI eh, lo tenía que pagar en mi tratamiento, medicamentos, eh, kinesiólogo, Dios mío, ¿cuántos kinesiólogos hice? Habrán sido unos 40 sesiones por lo menos por lo menos yo creo que más, yo creo que estuve como desde a ver, me operé en agosto, agosto del 2013 En. Septiembre, agosto, septiembre, en octubre comencé, octubre, noviembre comencé el, 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 el kinesiólogo y estuve hasta febrero o marzo en quienes Lobo, para que cachen más o menos yendo por lo menos una vez todos los días si fueron demasiadas las sesiones y lo que me di cuenta es que también tenía un tope de sesiones pues. entonces entre porque me llevaban a 10 me iban 10 iba al traumatólogo me daban 10 iba al traumatólogo me daban 10 me iba el traumatólogo y cada vez que volvía las partía a las las, ses... las diez sesiones salían como 10 lucas a la segunda ya salían 22 vamos ya a la tercera ya me salían 38 a la cuarta ya me salían 45 a la, a la última sesión ella estaba pagando la sesión completa. Así que después me di cuenta que el super plan que me había vendido la Miguel de la ISAPRE con salud no era tan buen super plan. Esto era bien con la caían por el plan. Entonces, eh, en resumidas cuentas, eh, en ese mismo tiempo, mientras estaba en cama, depresivo. Sin poder caminar, soy hiperactivo No sabes lo que significa para mí no poder caminar Y él literal, no era como que no quería No, no podía, me, lo a ir a, me dolía la rodilla Me dolía ir al baño Una vez me caí, vi burros de todos colores, viejo Me caí me resfalé con un paño además tiene paño, tiene ser el piso Y tiene paño Pasé en banda, me saqué la cresta eh, Como a las Tres semanas de la operación Quedé con una rodilla que parecía un Coco de esos grandotes ¿No? Un, que era un melón, ¿no? tenía una melón de rodilla, eh, me, me, me arrastré hasta la cama eh, y en medio de todo eso, eh, sin plata, perdí el arriendo que tenía en Concepción, porque evidentemente no lo, no lo pude pagar cuando volví a Santiago porque no me daba, el compadre que me arrendaba se quedó con todo lo que estaba dentro de la casa, todo, se fue el... 80% de la ropa Que me quedaba un poco de ropa en la casa de mi mamá Y me fui con lo que podía, ¿no? En un bolsito Se quedó con un Play 1, Play 2, Play 3 Se quedó con una cantidad de juegos horribles Se quedó con una colección de las 8 películas De la saga de Harry Potter en una edición especial con una cajita hermosa Con varita y un montón de cosas Solo esa caja costaba como 500 lucas Y al fin y al cabo el canto le dio como 200 lucas El hijo de perra se quedó con mi iPod, se quedó con un montón de tonterías que yo dejé en Concepción porque yo venía a Santiago a operarme por dos semanas y a volver a vivir. Yo no me iba a operar de la rodilla, de los, de los ligamentos. Eh, en mi trabajo me fueron, no me echaron, pero me dijeron que cuando volviera tenía que buscarme trabajo. Así que volver a Concepción no era no una posibilidad porque no tenía trabajo, no tenía dónde llegar porque no tenía casa, no tenía cosas allá. Tenía un yo soy fanático de los libros detrás de esto aparte del desorden y, y mi colección de figuras de un montón de cosas. Tengo muchos libros, mi casa siempre está llena de libros, mi esposa siempre me reta porque hay muchos libros acá, libros que hace mucho tiempo que no leo, mal no. Tenía una biblioteca que me había costado años y muchas lucas conseguir de una temática especial, creo que les conté alguna vez que yo estudié licenciatura en teología, se los conté, ¿no? Bueno, era una biblioteca teológica eh, con libros carísimos, carísimos. Google en cuánto vale un comentario bíblico de Matthew Henry, para que sepan. O, perdón, el libro de Concordancia de Matthew Henry y los comentarios bíblicos de distintos doctores en teología. ¿Cuánto cuesta cada, cada comentario bíblico? y O comentario, Creo que el comentario bíblico de Matthew Henry, el libro de Concordancia de no recuerdo quién. Eh, son libros carísimos, carísimos, carísimos. Y me costó mucho tiempo, muchas lucas comprarlo y lo perdí todo. Eh, así que literalmente me quedé sin cosas, sin vida. En ese tiempo la pareja que yo tenía me presionaba por decir si no iba a mover y yo decía, ¿cómo te explico que no puedo volver a caminar? Mi prioridad en este momento, no es nuestra relación, mi prioridad en este momento es volver a pararme y volver a caminar. Ni siquiera sé si voy a volver, volver a caminar bien. Eso me llevó evidentemente a terminar, así que terminé un pololeo en ese tiempo como de tres años. Eh, un pololeo que yo, que proyectábamos alguna vez con matrimonio en ese tiempo. Por oleo, Lucas, mis cosas, mi dignidad, porque volver a la casa de tu mamá después de que te fuiste y después de que embargaron esa misma casa por tu culpa. Um, perdí mi salud. Y dentro de toda esa mierda que me tocó vivir y ese mes de mierda, que fue donde todo, si con el loco del arriendo, me dijo: ¿Sabes qué? Si no volváis a Concepción porque tus cosas no van a estar, las voy a botar para fuera yo creo que el hijo de perra se las quedó, las vendió Bastardo eh, Perdón, ¿eh? lo siento pero Me salió el alma En ese mismo mes Agosto, septiembre En esos 30 días Perdí mis cosas Una pareja eh, Estuve en cama, sin poder caminar Y dentro de toda esa mierda que viví Me di cuenta que era como ¿Sabes que tengo que hacer algo? Te voy a hacer algo no, no puedo quedarme en cama depresivo porque si no, no voy a poder levantarme más. Y necesito estar bien mentalmente para el desafío que significa volver a tener un estado físico óptimo. Que por lo demás, fuera después del tratamiento del kinesiólogo, que quedé bien, me dejé estar y terminé en el estado que estoy actual. O sea, he llegado a pesar más de 110 kilos. Más de 110 kilos. Y mi peso máximo en su momento en un buen estado físico era 91 kilos. Pero 91 kilos de masa muscular, no de guata. Y siempre me retaban porque tenía que pelear en combate. En Taekwondo, por si no lo saben, está de 79 a 89 y después está 89 más. Entonces, como pesaba 91, entraba 99 más, 89 más. Y ahora me tocó pelear con un rinoceronte 120, le pegué dos patadas y no los moví. Me rozó una patada y se me descalabró todo. En fin, así que siempre tenía que esa lucha y que tenía que bajar dos kilos antes de los torneos para poder participar y que no me mataran los, los de 89 y, y más. 90 más. <laughs> Ay, Dios mío. En fin, eh. Entendí que tenía que tener un buen estado mental para recuperarme, para recuperarme las deudas, para recuperar el timón de mi vida, recuperar eh, mi salud. Necesitas estar bien mentalmente. Y, y en ese periodo de tiempo, hace rato tenía esa cuestión de que los emprendedores no nos sabemos marketing y no nos sabemos vender. Yo caí dentro de eso. Yo aprendí que no me sabía vender bien, que la gente me escuchaba, me decía. Me gusta, me gusta lo que estoy escuchando Pero no entiendo lo que así No sé si le ha pasado Como que Me parece interesante lo que me decís Pero no lo entiendo Y eso es porque finalmente no nos sabemos comunicar No nos sabemos expresar Y en ese contexto dije ¿Sabes qué? Necesito crear un modelo Que no esté basado en la academia Porque yo apliqué la academia Apliqué todas las mierdas De Philip, de Philip Kotler Toda la Biblia de Philip Kotler la apliqué y no funcionó. El Marketing Mix vale Callampa, eh, los modelos de Porter valen Hongo, eh, así que me di cuenta de que no servían y necesitaba un modelo que fuera ágil, que fuera lean, que fuera sin grasa, sin tanta teoría y que ayudara no tan solo a mí, sino a otros, a otros emprendedores a comunicar su idea. Y eso es el modelo que hoy día yo trabajo con, he trabajado hoy día ya con... Miles de emprendedores desde el 2014 en adelante Miles de emprendedores A lo largo de todo Chile y Latinoamérica Y Latinoamérica Y ahí creé ese modelo y, y tenía esta idea suelta, ¿no? Y con esto voy a ir terminando porque ya llegamos al tiempo Y creo que vamos a ver un par de capítulos más de la historia de emprendimiento de Mars eh, Lo siento, pero tenía que hacerlo personal Y aparte, también es como catarsis, ¿no? Eh... Y no, no me cuestionen, por favor. He tenido un fin de semana horrible gracias a Microsoft y sus actualizaciones que me hicieron caer el computador. Y yo sabía que el marketing era igual imagen. Porque tú tienes que verte, a, tú tienes que expresar visualmente, estéticamente, lo que tú dices ser. Y por lo tanto, el marketing es igual imagen. Te tratan como te ven. Y por lo tanto, si tú quieres comunicarte de una forma, tienes que verte la forma en que la cual te quieres comunicar, ¿no? Si te quieres ver serio, tienes que verte de forma seria. Si te quieres ver irreverente, no puedes verte de forma seria, ¿sí? Eh, después aprendí con el tiempo de que cada revolución y cada emprendimiento importante necesita un buen comunicador y una buena comunicación. Debía expresar de forma correcta aquello que quería expresar para hacer sentir y conectar emocionalmente con aquel que quieres con conectar, así que marketing igual, comunicación, y también sabía que el marketing era igual a la experiencia, porque dependiendo de las experiencias que yo tengo con una marca, va a depender el éxito, el fracaso de esa marca. Y por lo tanto, todos estos conceptos estaban dando vuelta, pero no, no tenía un hilo conductor, hasta que un día, en cama, vi el TCM, carnet y vi una película que yo vi cuando chico y me encantó en la básica me volvió la cabeza en el tiempo en que daban Jurassic World, Jurassic Park, perdón, eh, Men in Black y eh, Mars Attack, marciano salataque y vi esa película por nostalgia y cuando la vi mi cerebro explotó ¿por qué porque para los que no recuerdan Mars Attack, una película de Tim Burton en ese tiempo, donde hubo una cantidad asquerosa de actores y, y, y caras y rostros reconocidos, el gran problema de Mars Attack es que un científico construyó, quien es, que era el, el que hacía James Bond en ese tiempo, no recuerdo cómo se llama este actor británico, eh, resulta entonces que había un problema de decodificación del mensaje que traían los marcianos y ellos. Creían que ellos venían en son de paz, a pesar que venían a conquistarnos. Y por lo tanto, capté, y de ahí viene el Marciano Emprendedor, y viene Attack Mars, que fue mi programa, el Club de Emprendedor, y, y hoy día los, el, el, los, el, el club que voy a hacer en Clubhouse, que va por los demás todos los miércoles a las 3 de la tarde, si me lo equivoco, 3 de la tarde ya lo programé, Así que este, este miércoles va a ser el primer Clubhouse eh, que voy a hacer. Espero salga todo bien. Así que si tienes Clubhouse, te espero. Déjenme ver si esto lo dije bien. My events. Así es. El miércoles 13 de octubre, este miércoles a las 3 de la tarde voy a estar en Clubhouse hablando de los modelos de cómo funciona el cerebro. Que también lo voy a hablar acá, pero ahí lo voy a hablar menos extendido y menos conversa más conversatorio. ¿no? Eh, resulta entonces que los emprendedores son marcianos. Marcianos que de repente decimos... Hoy, esta es mi idea de emprendimiento. Voy a revolucionar el mundo. Y tú te, te quedas mirando, como, ¿qué mierda le pasa a este tipo? Está cu, 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 Ya. Somos marcianos, marcianos emprendedores. De ahí viene el marciano emprendedor. Y hay un juego de palabras, porque mi acrónimo es Mars, Miguel Ángel Ruiz Silva. Es, alerta, spoiler para quien no entendió. Eh, Mars es Miguel Ángel Ruiz Silva. Mars es mi acrónimo. Neuromars, me pusieron Neuromars alguna vez por el neuro y el Mars. Siempre me han dicho Mars desde la base y desde la media. Cuando yo rayaba y era hip hopero y, y mi tag era Mars. Eh, yo, I am Mars yo soy Mars. Eh, entonces, el marciano emprendedor, y en todo lado yo pongo el marciano emprendedor con S y no con C, porque no viene de marciano de Marte, sino viene de Mars. ¿Sí? De hecho, mi modelo, modelo se llama Mars por lo mismo. Marketing al, al modo de Mars. De Mars Way. Entonces, eh, descubrí que los marcianos, que los emprendedores eran unos marcianos que venían desde el mundo emprendedor a la Tierra a comunicar su modelo de negocio. Y que lo primero que tenía que hacer un marciano al llegar a la Tierra era comunicar su mensaje. ¿sí? Segundo, tenía que ese mensaje verse reflejado en la imagen de ese marciano. Si decían que venían en son de paz, no pueden ser como Mars Attack, que mataban a las palomas y empezaban a matar a todos. Y tercero, que... Las experiencias de esta relación con el marciano, con la humanidad, iban a definir el éxito o el fracaso de la misión del marciano. Así que marketing o marketing es igual a comunicación, imagen y experiencia. Y creé todo el modelo y conecté todo y todo empezó a fluir. Y desde ahí en adelante me transformé en un consultor. Y eso es historia de otro capítulo, porque creo que ya me pasé en el tiempo por bastante. Así que. Muchas gracias por estar conectados. Si les gustó esta historia y quieren seguir escuchándola, por favor denle me gusta, deje sus comentarios, qué creen, qué piensan, cuéntenme su historia, quiero leerla. Si están escuchando el podcast en eBooks, en, en, en Spotify, en en ¿Dónde más estamos? En Google Podcasts, en, en iTunes. Siempre se me olvida iTunes. Siempre digo Apple Podcasts si y es iTunes. Claro, yo me he dado podcast. En fin. O si estás viendo este video podcast en YouTube, por favor, si estás viendo este video podcast en YouTube, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subo videos, comenta en la cajita de comentarios para. Quiero leerte, yo leo. Oye, me han, me han escrito y yo respondo, me gusta. Eh, si estás escuchando este podcast, pone tus comentarios en ebooks, comenta, comparte. Eh, háblame por mis redes sociales: Neuromars en Facebook y en Instagram, Mars-777 en Twitter, en LinkedIn y en YouTube, Miguel Ángel Ruiz Silva. Tengo un blog, neuromars.wordpress.com Donde hace poco subí Un tremendo artículo Ya hablamos sobre esto en un capítulo pasado Sobre la cultura de la cancelación Pero me pegué un pedazo de artículo que se llama La Santa Inquisición Digital Trece páginas creo, si no me equivoco, artículo Puro filete Así que eh, Suscríbete, por favor Interactúa conmigo Para saber si te gustó Y el próximo domingo Conversar, conversar con el resto de la historia de ¿Cómo me transformé de alguien que fracasó en todo? A ah, no sé si alguien que es exitoso, no me considero alguien exitoso. Bueno, depende de lo que tú consideres como éxito, pero si alguien que ya no fracasa en todo y que logró construir mucho más de lo que alguna vez pensó que después de todo lo que pasó iba a lograr construir. Así que te espero el próximo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Muchas gracias por estar conectado. Recuerda que no va a haber ni intro ni cierre y no la voy a cagar esta vez. Eh, sí va a, ir a mover mi cabeza porque tengo que poner detener grabación. Muchas gracias por estar conectado. Nos vemos. Chao, chao.